Sean todos bienvenidos. El día de hoy verdaderamente es un manjar al que vamos a vivir con nuestro querido gurú de la ópera, con el que ya hemos tenido y establecido algunos vínculos. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos. La verdad es que, ¿qué les puedo comentar? En relación a la música, es más importante que los idiomas y que el lenguaje. Y eso lo escuché de una erudita en la música, porque la música, si yo llego a Madras, a la tierra de Jacob, puedo no saber el idioma, no saber los dialectos, pero puedo escuchar la música cantada, la música gutural, la música que se maneja a través de una infinidad de artículos. Yo creo que aquí el gran punto de unión que vamos a tener va a ser lo que nos va a departir el maestro Manuel. Y para ello, brevemente, me voy a permitir leer su trayectoria. Manuel Irizar Rojas es productor y director radiofónico televisivo en el ámbito educativo y cultural. Abarca más de 40 años destacando su trabajo especializado en las diversas ramas del arte, poesía, pintura, literatura, artes plásticas, música y especialmente en el terreno de la grabación de los programas de ópera. Los inicios de su trabajo se ubican en la Secretaría de Educación Pública, en la extinta Dirección de la Educación Audiovisual, bajo las órdenes del licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, quien lo introduce a la producción radiofónica y televisiva, donde destaca como uno de los más importantes productores en el ámbito cultural en Radio Educación, ILCE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, así como en el Centro de Televisión Educativa de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, Canal 11, Canal 22, TV UNAM y Capital 21. Mención especial requieren las series en las que colaboró La Plástica y la Crítica con la maestra Raquel Tibol, que ya nos abandonó. Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco, Poetas de México de Alejandro Avilés y Dolores Castro, La Mejor Música del Mundo con Eduardo Mata y Manuel de la Cera, El Espectáculo Sin Límites de Rogelio Gómez, las grabaciones para televisión de las temporadas de ópera de Bellas Artes y otros teatros desde 1980 hasta 1994, las series Ópera y 100 años de ópera en México, donde realizó 225 programas en la Operopata Eduardo Lizalde. Para Canal 22, para TV UNAM, fue el realizador de la serie Operomanía con el mismo Eduardo Lizalde y Ernesto de la Peña. Por su labor de promoción y difusión cultural, ha sido distinguido con los premios especiales de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música en 1992 como mejor productor cultural del periódico Claridades. Manuel Irizar también ha sido colaborador en diversas publicaciones especializadas sobre temas culturales, especialmente la música crítica de ópera, como en los periódicos Uno más Uno, La Jornada, Excelsior, El Universal, Reforma y la revista especializada Pro Ópera. Ha publicado textos de su especialidad en los libros La Ópera Mexicana 1805-2002, en coautoría con Ernesto de la Peña, José Octavio Sosa y otros, La Ópera Hoy, La Ópera Ayer, La Ópera Siempre, donde es el autor del prólogo de los artículos del tema Eduardo Lizalde, José Antonio Alcaraz. Artículo sobre el artista de la antología José Octavio Sosa, actualmente se encuentra escribiendo el libro Ópera y Televisión, Memorias de un Villamelón. Es docente de la Escuela de Comunicación del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, la Escuela del Periodismo Carlos Septién García y conferenciante en diversos centros culturales. Es muy popular en su lista de recepciones en sus correos electrónicos Operapatas de todos los países unidos. Operópatas de todos los países unidos, donde informa y difunde crónicas y críticas musicales personales. Para explicarnos acerca de la voz cantante de la ópera, los dejo con el operópata Manuel Irizar, el gurú de la ópera. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Agradezco mucho el que hayan tenido la gentileza de invitarme a esta reunión tan extraordinaria que veo aquí, que todos son buenos amigos, todos conviven con mucha alegría, con mucha pasión por todo lo que hacen. Y me da un gran placer el poder dirigirme a ustedes para hablar de algo que para mí es
una pasión, un oficio, un beneficio y a veces también un maleficio. Porque la ópera me hechizó de tal manera que estando yo estudiando para ser abogado en la Escuela Libre de Derecho, conocí a un amigo cantante de ópera que me llevaba con él a las clases de música en la Escuela Nacional de Música de la Universidad. Él es un gran tenor, el tenor Ignacio Clapés. Vive ahora en Tijuana, está dando clases de canto. Y él iba por mí a la Escuela Libre de Derecho que estaba en la calle de Basilio Vadillo, ahí enfrente de la Alameda. Y como yo tenía clases nada más de 7 de la mañana a 10 de la mañana, y luego volvía nuevamente hasta las 7 o 10, de 7 a 10 de la noche, me quedaba todo el día prácticamente para irme a meter a la escuela de música. Y ahí estuve yo con mi amigo, el tenor, y cuando entré yo a la Escuela Nacional de Música, como que se abrió para mí un mundo maravilloso y totalmente extraño, en donde en unos salones de la escuela estaban los violinistas haciendo todos sus, tocando sus instrumentos, en otro estaban todos los cantantes, en otro salón los pianistas, y aquello era un mundo de locos y de magia que a mí me fascinó desde que entré. Entonces yo llegaba yo a la Escuela Libre de Derecho, tomaba mis clases de Derecho, me iba a la Escuela de Música, regresaba en la noche y esa era mi constante trabajo. Y después de eso, mi amigo, el tenor, fue contratado en Bellas Artes en el coro de la ópera. Él venía de León, Guanajuato, vendía zapatos, iba a todas las zapaterías del centro de la ciudad y ahí iba a dejar su mercancía, pero salió una cosa en donde decían, se solicitan cantantes para el coro de la ópera. Él entró como gran tenor, fue contratado y yo entonces ya entré de lleno al Palacio de Bellas Artes con mi amigo, que entraba yo como por mi casa a la ópera, porque mi amigo estaba ya en el coro y yo entonces tenía la posibilidad, porque decía, ya llegó tu hermano, dice, ya ahí está, pásale, pásale. Y entonces pensaban que éramos hermanos, que en realidad lo somos, tenemos 50 años de amistad. Y yo ya entré al mundo de la ópera. Posteriormente ya abandoné prácticamente todo lo que era el derecho. Ya dije, bueno, no es lo mío. La ciencia jurídica va a ser cambiada por la música y por el canto. Y entonces empezaba yo a trabajar ya desde muy joven en todo lo que eran los medios de comunicación y yo quería hacer la ópera para la televisión, hasta que lo pude conseguir en el Canal 11 de Televisión y en 1980 empecé yo a hacer mi trabajo como productor y director de todas las funciones de ópera de Bellas Artes. Eso me permitió meterme a las fauces del dragón. Estaba yo ahí metido en la crema y nata de la ópera. Y yo estaba maravillado y fascinado porque ahí conocí a todos los cantantes, a todos los directores de escena, a todos los músicos y toda la gente del coro. Y entonces ahí aprendí un poco lo que es la ópera. Y en este caso, lo que vamos a hablar ya más concretamente es que en la ópera una de las partes esenciales y quizá de las más importantes lo constituye la voz cantante. Los cantantes en la ópera van a ser las estrellas del espectáculo y van a ser aquellos que van a destacar más cuando se hace una función de ópera. Va a haber grandes artistas cantantes en la ópera y eso es de lo que vamos a hablar en esta charla. El cantante de ópera es un ser totalmente diferente a los demás. No es un cantante que nada más canta de una manera lírica, como le dicen, o de oído. Un cantante de ópera tiene que tener mucha preparación y a veces una formación casi más que de un profesionista. En la Escuela Nacional de Música, la licenciatura de canto se lleva 8 o 9 años para poder recibir a alguien que sea licenciado en canto de ópera y concierto. Son más años que las profesiones más conocidas. Entonces, es una manera
muy difícil de tener esta acción de ser cantante. Un cantante, además, no solamente tiene que ser cantante, tiene que ser actor, tiene que conocer idiomas, tiene que tener un carisma para el público y tiene que hacer una serie de cosas para que realmente llegue a la gloria del espectáculo. Los grandes cantantes se vuelven gentes famosas en el mundo y se vuelven ídolos de las multitudes. Los teatros van a oír a los grandes cantantes, nada más pagan mucho dinero para que un cantante que les guste o que estén fascinados con él, irlo a escuchar. Y estos cantantes de ópera es de los que vamos a hablar ahora. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de cantantes. Esta charla va a estar centrada prácticamente en conocer lo que son las voces de ópera, cómo se dividen, quiénes son y tratar de distinguir unas de otras. Para ello, vamos a hacer primero un ejemplo que vamos a poner en video de un gran cantante que es un cantante hispano-mexicano, Plácido Domingo, que por cierto, en el periódico de hoy, en el Excelsior, leí, Plácido Domingo está hospitalizado. Lo operaron de la vesícula ayer en la noche y es posible que ya no pueda, ya canceló sus funciones de Tosca, iba a ir a hacer, además que no solamente es cantante, sino es director de orquesta, iba a dirigir la orquesta en la ópera Tosca y desafortunadamente tuvo que ser hospitalizado anoche. Pero vamos a escuchar a Plácido Domingo, que es un tenor, para que veamos lo que es un cantante de ópera y más un compañero, además, muy querido. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo alguna vez, una gente maravillosa. Y vamos a escuchar a Plácido Domingo en un área muy característica que hizo muy famoso Enrico Caruso, que es Ponte el jubón o Vesti la yuba de los payasos de León Cavallo. Escuchado al tenor Plácido Domingo en una de las arias más famosas de toda la historia de la ópera, que es Vesti la yuba. En esta aria, Plácido Domingo interpreta a un payaso que anda por los pueblos con un espectáculo artístico y va él viajando en diferentes pueblos presentando sus funciones y de repente él está casado con una muchacha que se llama Neda, la cual lo engaña con uno de los habitantes de ese pueblo. Él lo descubre, otro payaso va de chismoso y le dice, tu mujer te está cornamentando la frente. No solamente eso, porque lo despreció a él, él quería también con la mujer de este payaso. Y le dijo a su mujer, mira, él se llama Canio, dice, Canio, tu mujer te está haciendo cornudo, cornuto, como dicen en italiano. Y entonces él dice, y vamos a descubrirlos, porque ahorita los vas a encontrar juntos, haciendo el amor, ahí donde tú ni te enteras. Y entonces lleva al payaso,
y lo encuentra, y efectivamente está ella con su amante, y él se desespera y lo trata, y va a tratar de encontrar a aquel que era el amante de su mujer, pero no lo logra. Y él tiene que hacer, sin embargo, ya se van, lo detienen, la quería matar. Y entonces, ¿qué es lo que él dice en esta aria? Ríe, payaso, tú tienes que entrar al escenario a reír, aunque tengas el corazón destrozado. Ríe, payaso, ríe, aunque tu mujer te engañe, dice, que Colombina te engañe con Arlequín, tú tienes que pintarte la cara y salir a cantar y salir a actuar, porque eres un payaso. En esa parte, en la última parte ya de la obra, él tiene que representar como payaso su acción dramática, y con su mujer, y los dos empiezan ahí, teatro dentro del teatro, y llega un momento en que el desesperado, dime el nombre de tu amante, dime el nombre de tu amante, y ella dice, no, no te diré nada. Y entonces el amante que estaba en el público se sube y le dice, Silvio, eres tú. Y entonces el payaso mata a su esposa y mata al amante. Y se termina esta ópera, Los payasos de Verdi. De Leoncavallo, perdón. Como pueden ver, la ópera, decía un cronista, es canto de amor y de muerte. Así pasó entonces con esta ópera. La ópera entonces requiere de voces que no solamente tengan la capacidad de poder pasar una gran orquesta de más de 100 músicos, sino que también tienen que tener una gran calidad actoral para que uno les crea que es un payaso que está desesperado y que está tratando de controlarse para no matar, que al final no se pudo controlar y lo mató a su esposa, ¿no? Entonces, se necesitan voces y actores. La música de la ópera requiere de actores cantantes. Y para poner una clasificación de las voces, podemos decir que las voces se dividen en voces blancas y voces educadas. Las voces blancas son aquellas que, como los niños que cantan en las iglesias, que nunca fueron educadas, cantan, como se llama, con voz blanca, quiere decir que no tuvieron ninguna educación. Y las voces educadas son aquellas que van a la escuela y que empiezan a través de una serie de ejercicios a sacar la voz y a poderla poner, como dicen, en la máscara. Esto viene desde los griegos. La ópera surge en Florencia, Italia, en el año alrededor de 1600, porque los florentinos, que se llamaban la Camerata Fiorentina, que estaba compuesta por músicos, por filósofos, por intelectuales de ese tiempo, quisieron revivir el arte griego. Es decir, en el Renacimiento lo que se trata es de que el arte griego, la tragedia griega, Sófocles, por ejemplo, Eurípides, volviera nuevamente a tomar vida, porque decían la ópera, la obra griega, la tragedia griega, tenía toda en verso, era dicha en verso, versos clásicos, además que como tenían que decirse de tal manera, era como si cantaran. Además estaban acompañados por un coro que hacía las veces de todos los que, el pueblo que acompañaba a todos aquellos participantes. Había música en el escenario, en la tragedia griega, y los florentinos en el 1600 querían volver a esos orígenes clásicos griegos, inventan lo que era la ópera. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer obras teatrales que van a tener una característica fundamental que distingue a la ópera de cualquier otro género artístico. Los personajes de la ópera, en vez de hablar, cantan. Esa es una gran premisa que tenemos que tomar muy en cuenta. La ópera es una obra de teatro donde los actores, en lugar de hablar, cantan. Una orquesta o un conjunto musical acompaña a estos actores cantantes para que se desarrolle la acción dramática en un teatro con todos los elementos que requiere el género. Iluminación, vestuario, escenografía, maquillaje y todo lo que necesita el teatro. Entonces, la ópera es teatro cantado, pero además
en donde se va a desarrollar una acción dramática continua con esas características. No van a actuar hablando, sino van a cantar. Y les decía yo que las voces se dividen en voces blancas y voces educadas. Entonces, las voces educadas son aquellas que a base de ejercicios, a base de estar constantemente practicando, sacan la voz y lo meten en la máscara, les decía. Decían los griegos, a los personajes los llamaban personas. Era el personaje, el ¿por qué? Porque personar, sonaban a través de la máscara. Personare, eran las personas o los personajes. Y entonces en la ópera, los personajes son cantantes de diferentes tesituras, que así se les llama, al tipo de voz que cada cantante tiene. Los hay masculinas y femeninas. Y son, para hacer una clasificación muy, muy sencilla, vamos a clasificar las voces masculinas y las voces femeninas en las voces de tenor, de barítono y de bajo en los hombres, de soprano, mezzo-soprano y contralto en las mujeres. Esos son términos muy generales. Entonces, ahorita estamos viendo lo que son los tenores. Vamos a oír ahora a otro tenor que es muy famoso, que es el gran Luciano Pavarotti, y lo vamos a escuchar en su famosísima aria que hizo en una película, Nessun Dorma, con Pavarotti. No, nadie duerma, dice, nadie duerma. Nessun dorma. Fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. El gran Luciano Pavarotti. Como pueden ver, la voz del tenor realmente llega a conmover a las multitudes. Es tal la energía, la potencia, la sonoridad, la personalidad y el color de la voz, que realmente cantantes como Luciano Pavarotti son precisamente aquellos que hacen fama y que va la gente y dice, quiero yo ir a Pavarotti y pago lo que sea por ir a oír a Pavarotti. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando está uno en el teatro escuchando a Luciano Pavarotti, realmente el ser humano que está ahí presente se transforma y sale diferente. Ya no puede salir igual de como entró al teatro después de oír algo como Luciano Pavarotti, por ejemplo, o como Plácido Domingo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos grandes artistas? Que no fue muy fácil para ellos haber llegado allá a un teatro como este a hacer eso. Tuvieron que haberse preparado muchos años y estando macheteando y macheteando y vocalizando, como nos decía el maestro Enrique Jasso. Yo tomé clases de canto con el maestro Enrique Jasso, de ahí surgieron grandes cantantes mexicanos, entre ellos a Francisco Araiza, que es uno de los grandes tenores a nivel internacional. Fue mi compañero ahí en la Escuela de Música, en Mascarones. Incluso yo me acuerdo que vino a cantar en la reinauguración del Teatro de Bellas Artes el gran Francisco Araiza, y nos vimos en los ensayos en el Teatro de Bellas Artes, y le digo, oye, Paco, ¿cuándo nos conocimos? 1966, me dice. Porque ese año fue cuando entramos a la Escuela de Música. Y entonces se acordaba perfectamente. Y
Entonces llevamos amistad ya desde ese tiempo, ¿no? El año próximo vamos a cumplir ya 50 años de ser amigos, el gran Paco Araiza y yo. Y él en la escuela de música llegaba, él era hijo de un cantante de ópera que había cantado también en los coros, pero que como no había suficientes maneras de poder él destacar como cantante, se puso a cantar en las iglesias. Y él entonces era lo que llamaban en el medio y lo siguen llamando los hueseros. Decían, los hueseros son los que van a cantar a las iglesias. Como no hay trabajo suficiente en la ópera, él se iba a cantar a las iglesias el Ave María en los matrimonios, o cantaba el rosario, rezaba, lo que sea. Y entonces Paco es hijo de un cantante también. Y le decía, el jefe, dice. Y después cuando Paco se fue a Europa, él ya se hizo un gran cantante, allá cantó con los grandes directores, con Herbert von Karajan, con Carl Pumpo, con todos los mejores de aquel tiempo. Y entonces, cuando ya se hizo famoso, su papá todavía seguía cantando en las iglesias, en la iglesia de Chimalistac, allá que está en San Ángel. Ahí en Chimalistac iba don José Francisco Araiza, papá de Paco Araiza, a tocar en las misas, pero tenía que irse desde la victoria de las democracias hasta allá a cantar. ¿Y qué era lo que pasó un día? Que llegó el papá y su hijo le dice, papá, ven conmigo, mira, vamos aquí, quiero que vayas conmigo allá, aquí cerquita de donde vienes a trabajar. Y lo llevó a Chimalistac, a una casa que ya había comprado Paco para su papá. Le dice, papá, ya no quiero que te vengas desde la victoria de las democracias aquí. Aquí vas a tener tu casa con todas las comodidades. De aquí puedes ir a hacer tus cantos en la iglesia para cantar lo que tú aquí te gusta hacer, ¿no? Pero tú no necesitas venir ya de tan lejos. Y todavía está la casa, ya murió el papá de Paco, y sigue él cuando viene a México, tiene su casa aquí en Chimalistac. Entonces le digo, eso es, algunos cantantes, como el caso de Pavarotti, como Araiza, como otros más, han surgido a veces desde cunas muy humildes, pero han llegado a la gloria y a ganar mucho dinero también. Entonces, eso es un ejemplo nada más de algunos de ellos, ¿no? Paco Araiza tenor, Plácido Domingo tenor, Luciano Pavarotti tenor. Los tenores son los reyes de la ópera. Me decía a mí en una entrevista que le hice a Plácido Domingo, que cantó en Bellas Artes, me tocó entrevistarlo para el programa de televisión, y él decía, los tenores se quedan con las sopranos y con las muchachas, se quedan, pero en el teatro, en la función, en la vida real, los que se quedan con las muchachas son los barítonos. Bueno, ahora, el grado de refinamiento al que puede llegar un cantante, Carreras, José Carreras es un cantante también maravilloso, hicieron los tres tenores, Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, que es de catalán, de verdad, Barcelona. Bueno, entonces, ahora hay otro tenor español, hablando de tenores, que vamos a escuchar ahora, que es un tenor, los que oímos al principio se les llama tenores dramáticos o tenores espinto. Espinto quiere decir que empujan y que tienen gran fuerza en la voz. Pero existen los tenores líricos, que ellos cantan con gran refinamiento y hacen una serie de cuestiones tan, tan, tan extraordinarias con su voz, como es el caso del que vamos a escuchar ahora, un tenor español que es Alfredo Kraus, totalmente diferente. Es tenor también, pero es un tenor lírico. Ya oímos tenores espintos o tenores dramáticos, vamos a oír ahora un tenor lírico. Alfredo Kraus, que está vestido de monje y canta un aria con una exquisitez que quisiera que todos, por favor, pusieran mucha atención en todo lo que hace, en todo el refinamiento con la voz. Es verdaderamente un portento todo lo que hace Alfredo Kraus, tenor español. Ya ha fallecido también. Scordava il pianeta, la patria, il ciel, donnas le hai in
tanto amore, segnasti il core d'onta mortal, ahimè, ahimè. Un portento lo que hace este hombre con el manejo de la voz. Alfredo Kraus es uno de los grandes bel cantistas de todos los tiempos, tenor español de las Islas Canarias, que muchísimos años conservó la voz de este privilegio de poder hacer lo que quisiera con esa voz, porque ¿qué fue lo que sucedió con él? Que siempre cantó lo que quedaba adecuado a su voz de tenor lírico. Nunca quiso sobrepasar y cantar otras cosas que no fueran las obras belcantistas más extremadamente exquisitas. Él tenía un refinamiento que conservó muchísimos años y fue uno de los más grandes tenores, pero de ese tipo de tenor refinado, belcantista, exquisito. Y entonces, así como oímos a los primeros tenores, que eran los tenores dramáticos, estamos escuchando ahora a otro tenor también, pero distinto, que es el tenor lírico. Dentro de las clasificaciones de las voces, no solamente existen tenores, sino que también estos tenores son de diferentes, diremos, calidades o cualidades. Así como hay tenores dramáticos, los hay todavía algunos que tienen voces más poderosas, que son los que se les llaman los tenores heroicos, que son los que cantan, por ejemplo, Wagner. Y esas son unas voces que tienen que traspasar una orquesta de 120 músicos y oírse con papeles como Siegfriedo o como Tannhäuser o como papeles de personajes muy sobrehumanos. Incluso Siegfriedo era un personaje que tiene que cantar como un semidios, como lo que era, ¿no? Que era el nieto de Botan, el más grande de los dioses del Valhalla. Entonces tiene que tener una voz muy grande. Entonces, dentro de las voces tenemos el tenor, pero también con subclasificaciones: tenor heroico, el más poderoso; tenor dramático o espinto, que sigue después. Ahora oímos un tenor lírico y vamos a escuchar a uno que es un tenor ligero. Su voz es más delgadita y puede hacer muchas cosas también muy interesantes. Vamos a escuchar a uno que acaba de estar en el auditorio, Juan Diego Flores. Sempre un'amabile leggiadro.
sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, ormai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, quasi umano al vento, nuda d'accento e di pensier. E di pensier. Diego Flores, tenor ligero. Entonces, como vemos las voces, vamos a seguir hablando de esto de las voces, ya vimos que podemos distinguir con facilidad lo que es la voz de tenor, pero también que hay tenores heroicos, tenores dramáticos, tenores líricos y tenores ligeros. Y esta voz de los tenores va a ser la primera dentro de los que cantan notas más agudas, los que llegan a las notas más extremas en el registro agudo, son los tenores. Por eso incluso su nombre es sostener, sostenere, tenore. Entonces, son los que logran sostener las notas más agudas y llegar a las cimas más altas de las notas que puede dar un hombre. Incluso la voz de tenor es la que más difícil de encontrar, porque tiene unas características tales que no es natural lo que ellos hacen. Tienen que estar haciendo años de estudios constantes y estar vocalizando para poder alcanzar esas notas tan terriblemente extremas de agudas, y están vocalizando días y días y hasta que llegan hasta arriba. Me acuerdo que el maestro nos ponía a hacer en el piano ahí, a ver quién llegaba más alto, más arriba, más arriba, más arriba, hasta que uno ya estaba ahí como descalitándose la voz, que ya se le atoraba uno en la voz, en la garganta, pero tenías, síguele, ¿no? Y tienes que hacerlo, y a la próxima otra vez, hasta poder encantar la voz. Entonces, esos son años de estudio para poder cantar así. Y ahora vamos a la segunda voz importante dentro de la cuerda de los hombres, las voces masculinas, que es la voz de barítono. La voz de barítono es realmente la voz natural del hombre. No es una voz que tenga que construirse con tanto trabajo como la de el tenor, porque es la voz como la que casi siempre, la voz media, la voz general, la voz que casi todo mundo tenemos. Yo, por ejemplo, soy barítono. Entonces, es la voz más más normal, se puede decir, la voz central, la voz de barítono. Vamos a escuchar algunos ejemplos de voz de barítono. Esta tiene las características que la voz de los barítonos es más oscura, llega a notas más bajas y no alcanza tantos agudos como los tenores. Es una voz intermedia. Vamos a escuchar ahorita a un barítono italiano, Ambrogio, cantando una ópera también de Verdi, que es el Nabucco. Una parte donde él, vamos a escuchar cómo la diferencia entre la voz del tenor con un aria de Nabucco de Giuseppe Verdi, con el barítono Ambrogio Maestri, es italiano. Ora
col grido di guerra la mia spada, il mio destriere, e alle battaglie nera come fanciulli a danze. Prodi miei, Sion, la superba città d'Alta Reggia, sia nostra cada in cenere. Entonces estamos viendo cómo en la ópera están las voces masculinas. Ya vimos que hay voces blancas que no tienen educación, las voces educadas, y ahora vimos que hay voces masculinas y femeninas. Incluso en los orígenes de la ópera únicamente existían tenores y bajos. Después ya se fueron haciendo las otras, el barítono es bastante posterior, pasaron algunos siglos para que surgieran los barítonos. Incluso el más grande compositor para la voz del barítono fue Verdi, ya en el siglo XIX, y la ópera nace en 1600, o sea, ya habían pasado algunos siglos, ¿no?, para hacer una voz ya de barítono. Por lo general antes había nada más tenores y bajos, sopranos y altos, eran los contratos, voces agudas y voces graves. Después ya vienen una serie de evolución dentro del canto para hacer ese tipo de voces y esas clasificaciones del heroico, del dramático, del lírico, del ligero, del lírico ligero, y muchísimas variantes que hay. Dentro de las voces hay una gran cantidad de voces diferentes y de tesituras, pero todos son tenores, todos son barítonos y todos son bajos. Entran ahí en esa clasificación, pero con muchas sutilezas cada una de estas voces. Vamos a escuchar a otro barítono, que es la voz central de los varones, que va a cantar aquí una parte de Rigoletto, también de Verdi, que es uno de los papeles para barítono más importantes. Es un bufón. Ella è qui dunque, ella è caduta, è la giovin che stanotte al mio tetto rapiste, ma la saprò riprender, ella la se l'amante vedersi dal cercatore. Mia figlia, d'una tal vittoria, che adesso non ridete, ella la, la volia, la detterete. Partigiani, e lor razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene, a voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia impagate il tesor, la rendete o se pure di
disarmata, questa man per mai farla cruenta, nulla in terra più l'uomo paventa, se ne figlie difende l'onor. Quella palla, assassini, assassini, m'aprite la porta, la porta, assassini, m'aprite. A me contro venite tutti contro me, oh, e ben piango, Marullo, signore, tocca l'alma gentil come il cuore. Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Tutto bueno, entonces estamos con las voces masculinas, que ya vimos que se dividen en tres grandes rasgos, que son los tenores, los barítonos, y nos faltan nada más los más graves, las voces más oscuras, que son los bajos. Vamos a escuchar esa voz de bajo, incluso hablan de los, hasta se habla del bajo profundo, aquel que tiene la voz oscura, negra, que va hasta lo más, hasta el centro de la tierra, ¿no? Y hay un bajo extraordinario que es el, con el que vamos a concluir esta parte de los hombres, que es un bajo alemán, Gottlob Frick, que va a cantar aquí acompañado de unos instrumentos muy extraños, que es la música de Wagner. Va a cantar el Hagen, un personaje siniestro de Wagner, y es uno de los más grandes bajos, y van a escuchar ustedes el la voz tan extraordinaria, tan poderosa y además tan oscura que tiene este gran Gottlob Frick, bajo alemán. Y con eso vamos a concluir con las voces de los hombres con un bajo. Bueno, pues con esto concluimos las voces de varones. Y cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, con mucho gusto, estamos para
responder lo que ustedes... O ampliarla. O ampliar. Así que entonces... Mi hermanito Nicolás. A ver, realmente te felicito mucho y te agradezco mucho que nos hayas traído esta semblanza tan bonita, ¿no? Que no es muy conocida en México. Yo comentaba aquí con los amigos, este tipo de voces, ¿se nace con ellas o se puede llegar a educar con el tiempo? Porque para mí que es algo que se nace con ello. Sí, bueno, realmente sí, la voz es como... una de las características que cada ser humano tiene, su propia voz. No hay una voz igual a otra. Incluso como tenemos huellas digitales o tenemos las pupilas que son totalmente distintas en todos los seres humanos, los cantantes también tienen sus propias voces. No hay una sola voz igual a de un cantante que de otro. Todas son personalísimas las voces. Ahora, se nace con las facultades para poder cantar y con una voz que puede ser educada, pero la voz nace, el individuo tiene una voz, que esa voz después pueda él educarla, desarrollarla y hacerla que adquiera toda la potencia que tiene, eso se hace a base de trabajo, de estudio, pero hay personas que nacen con su voz, pero que no son adecuadas para cantar. ¿Por qué? Porque no solamente es el problema del instrumento, el instrumento es la voz, sino que también es el problema de que hay que saberlo tocar. Es decir, decía un gran compositor alemán, Richard Strauss, dice, la voz es el instrumento más hermoso del mundo, pero también es el más difícil de tocar. Entonces, hay incluso cantantes que pueden tener unas voces extraordinarias, yo he conocido algunos, pero que son incapaces de afinar o de entrar a tiempo o de tener el ritmo o de tener otras características que requieren también los cantantes de ópera. Sus voces son extraordinarias, pero se desafinan o no se cuadran, por más que les traten de decir, son descuadrados, son desafinados. Ahorita que comentas eso, Pedro Vargas. Uh-huh. Pedro Vargas tenía una voz horrible hablando. Uh-huh. Vicente Fernández igual. Sí. Pero cantando, sí. Es cierto, porque la voz es muy diferente, la voz hablada, que la voz cantada. La voz cantada ya se proyecta de otra manera. Es decir, si yo quiero cantar, voy a tratar de que la voz suba a los resonadores, lo que se llama la máscara, tengo que tener apoyo diafragmático, tengo que tener un gran dominio del aire, que se dice en italiano, el fiato, yo tengo que respirar y poder cantar de tal forma que todas esas cosas que hacen, es que son años de estudio para poder dominar la voz. Ellos ya nacen con la voz, pero viene la escuela que los perfecciona, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra? Por favor, doctor, si fuera tan amable. Nada más, este Fernando de la Mora, parece que, no sé, explícamelo bien, entra en el aspecto del lírico. He escuchado que tuvo muy poco tiempo para cantar ópera, porque él cantaba en Garibaldi, ¿no? Cantaba en música popular. ¿Por qué con tan poco tiempo pudo él llegar a cantar ópera? ¿Y cuál es? Bueno, el caso de Fernando de la Mora lo puedo decir yo con toda certeza, porque es mi amigo y lo conocí incluso cuando empezó él a cantar. La primera ópera que él cantó, yo estuve ahí con él. Y además, antes de eso, Fernando de la Mora estaba él ya en la boca de todos los que estábamos aficionados o que trabajamos en el medio de la ópera, porque nos decían, hay un tenor extraordinario que es alumno del maestro Pérez Casas, que por cierto acaba de morir hace una semana, dos semanas murió el maestro de Fernando de la Mora, y a mí me decía un gran crítico de música que se llamaba don Rafael Solana, un dramaturgo, escribía sus críticas y crónicas en la revista Siempre, y él fue de los primeros que escuchó a Fernando de la Mora. Él tenía una voz, y tiene una voz fantástica, extraordinaria, pero nunca había estudiado, él cantaba ranchero, cantaba en, como dices, y él incluso en películas mexicanas, él fue
yerno de Rafael Valedón y de Mapita Cortés y no sé, y se casó con una hija de ellos y estuvo, incluso sale en algunas películas muy joven cantando ranchero, pero su voz era maravillosa y lo es, nada más que él no estudió, sino que lo lanzaron rapidísimo, casi oyendo nada más sin saber música, porque otra de las cosas que tiene que tener un gran cantante es estudios musicales para saber qué notas son las que tiene que dar para poder leer las partituras, para saber todas las cosas que están escritas ahí, todas las cosas que están desde el punto de vista de técnica musical. Y Fernando tenía unas facultades portentosas y lo lanzaron muy rápido a cantar. Debutó en Veracruz cantando el Pinkerton de Madame Butterfly y después ya estaba cantando en Bellas Artes un papelito secundario de Rigoletto de Verdi, que cantaba él uno que se llama el Borsa, que es uno de los cortesanos, y cantaba mejor que el que estaba cantando el Duque de Mantua, ¿no? El tenor primero. Y todos se quedaron tan sorprendidos de una voz tan bella y tan poderosa y con tantas facultades que le empezaron a soltar óperas. ¿Y qué fue lo que pasó? Cantó La Tosca y debutó él también con una Tosca en Bellas Artes, maravillosamente, pero todas las óperas se las aprendía, como decimos en el medio, de oreja. No leía la partitura y la memorizaba, la oía nada más y tenía facilidad de aprendérselas, pero tenía, entonces lo fueron lanzando cada vez más a otras óperas más difíciles y ya no le dio tiempo de estudiar. Y entonces, hasta que se casó con la Beba, con Teresa Rodríguez, una maestra que fue su esposa, tiene hijos con ella, y ella fue la que se puso a enseñarle la música. Él no sabía música cuando empezó a cantar. Entonces, eso también le causó problemas porque llegó un momento en que cantaba tanto y era tan maravillosa su voz que lo empezaron a mandar a cantar a muchos lados. Se fue a Estados Unidos, lo oyó Plácido Domingo. Yo le mandé a Plácido Domingo un video con la voz de Fernando de la Mora y él quedó fascinado. Le habló por teléfono y es muy chistoso que hasta él lo platica. Dice, estaba mi sirvienta en mi casa y me dijo, le hablan por teléfono, don Fernando, niño Fernando. Y entonces que contestó, ¿quién dile que quién habla? Dice que es el maestro Plácido Domingo. Ay, dice, ¿quién sé quién me está vacilando? Dice que Plácido Domingo, ni que nada. Y contestó el teléfono, habla el maestro Plácido Domingo. Y era Plácido Domingo, dice, ya que estoy viendo un video que cantaste Romeo y Julieta de Gounod, fue fantástico, quiero que te vengas a Estados Unidos, a que vengas a estar de cover, quiere decir, de suplente, del que va a cantar Romeo y Julieta. Se fue a Estados Unidos porque lo hiciste muy bien y yo quiero que estés aquí conmigo. Pues resulta que se va a Estados Unidos, no me acuerdo que si en Los Ángeles o en Pensilvania, no sé dónde fue. Y entonces llegó a cubrir lo que se llama el cover, el suplente del tenor principal, que para fortuna y para desgracia de Fernando, se enfermó y cantó Fernando de la Mora en Estados Unidos, ya debutó internacionalmente con el Romeo y Julieta. Pero entonces esa es una cosa de la historia de Fernando, que fue muy rápida y que salió de cantar rancheras, y que sigue cantándolas extraordinariamente, pero a cantar óperas ya muy difíciles. Incluso llegó a tener un problema tan serio que se enfermó de los nódulos. Tuvo que ser operado y estuvo 3 meses mudo. 3 meses que le dijo el doctor, tienes que estar 3 meses, pero no vas ni a hablar. Como Beethoven escribía todo para comunicarse con su gente, ¿no? Hasta que después ya poco a poco se fue recuperando, pero sí tuvo problemas serios de tanto que cantó y tanto que se esforzó, se tuvo problemas de la voz. Por parte del Club Campos Elíseos, le queremos dar un reconocimiento a nuestro ponente Manuel Irizar Rojas por esta excelente conferencia que nos vino a dar el día de hoy con el tema de la voz cantante en la ópera, el cual le agradecemos mucho, fue bastante, con una aportación valiosísima, con cuestiones que nadie conocía a lo mejor en este ámbito de la ópera, y el cual le agradecemos, por favor. Mi querido Manuel, pues te entregamos este reconocimiento con el aplauso de todos nosotros. Muchísimas gracias. Y para comentarles también que nada más vimos tenores, hombres. Faltan las damas, que es
las sopranos y las mezzosopranos y las contraltos para dentro de 8 días. Así es que para que estén pendientes y tengamos una buena audiencia. Muchas gracias. ¿En 15 días? En 15 días. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues quisiera agradecer a este... Aquí traigo mis apuntes, aquí les tengo que dar las gracias. Porque sí, estoy yo muy satisfecho de una audiencia tan, tan inteligente y tan receptiva. Les agradezco mucho que me hayan soportado esta plática. Y quiero yo dar las gracias al Club Rotario de Campos Elíseos por todas las atenciones que han tenido conmigo y a la Galería de Arte Contemporáneo de San Miguel Allende, que también a través de mi querido don Zenaido Vázquez me hicieron favor de invitarme. Entonces, estoy muy agradecido tanto con el Club Rotario como con la Galería de Arte Contemporáneo. Y a todos los presentes, todo mi cariño y todo mi afecto. Damos el campanazo de conclusión de nuestra sesión del día de hoy y continuamos con esta. Sí, ¿no? Es que sí.